Hola amigos, os vamos a explicar cómo funciona y cuál es el reglamento del juego Escape from Earth. Que bueno, como veis, esto es un prototipo del juego, no es el juego en sí. Las cartas, como podéis ver, la parte trasera no es la correcta, pero bueno, aquí vemos lo que es el material que vendrá dentro del juego. Y ahora vamos a explicar el reglamento. Para hacerlo más sencillo, para que una vez tengáis el juego podáis iniciar una partida lo más rápido posible. En este caso se reparten tres cartas porque somos tres jugadores y el resto se descarta. El siguiente paso es colocar el asteroide en la posición de salida. Como podéis observar, hay 10 posiciones, contando de 0 a 9. En este caso somos tres jugadores, con lo que se colocará a 5 movimientos del impacto, es decir, en la posición número 4. Si hubieran sido 4, se colocaría a 6 movimientos del impacto, si hubieran sido 5 a 8, y si hubieran sido 6 jugadores a 10, que sería la posición número 9. Se barajan las cartas de recurso con las de avance asteroide y se reparten 5 a la mano de cada jugador, que no deberá mostrarlas. El resto del mazo queda boca abajo. Se reserva una zona de reciclado a su lado para los descartes, que se acumulan boca arriba, quedando el último visible. Dos cartas iguales de cualquier recurso se pueden utilizar en la compra, convirtiéndose en un recurso que no se tenga en ese momento. Una vez montado el tablero, más o menos, la mesa de juego ha de quedar en esta posición. Tenemos el tablero de posición del asteroide, con el asteroide colocado, pues, dependiendo de la cantidad de jugadores. Tenemos la zona de mercado, tenemos el mazo de recursos, que queda aquí, y el mazo de mercado, y tenemos los tres jugadores, las cartas de jugadores y la mano de recursos que tiene cada jugador en su mano. Durante una ronda de juego, el jugador a quien le toca, lo primero que debe hacer es declarar las acciones que pretende tomar contra los demás jugadores. En este caso, como es la primera ronda que jugamos, todavía no disponemos de ninguna acción. Como podéis verlas, las acciones se encuentran en el mercado junto a los diferentes puntos de victoria que podremos adquirir en la fase inmediatamente posterior, que es la compra. Este jugador dispone de una carta de tecnología, una carta de crimen, una carta de carisma, una de dinero y una de política. Como podéis ver, podría adquirir, usando su carta de política y su carta de tecnología, este punto de victoria. No me equivoco, es el combustible. A continuación, los dos recursos que se han utilizado para comprar este punto de victoria vienen descartados a la pila de reciclaje. Una vez hecho esto, como podéis ver, una vez descartados los dos recursos que se han utilizado para adquirir el punto de victoria, quedan liberados dos espacios en la mano. Por defecto, hay que tener 5 cartas. Por lo tanto, podemos hacer varias cosas. Estas cartas de aquí representan las acciones. Como se ve, no cuestan ningún recurso, pero podemos adquirir un máximo de una en cada ronda. En este caso vamos a adquirir una que viene a la mano, y el espacio que queda libre todavía lo vamos a reponer de la pila de recursos. Una vez el jugador ha concluido su turno de reposición, hay que volver a completar el mazo, la zona de mercado, que debe contener siempre 6 cartas para la disposición del siguiente jugador. En este caso mi mano es la siguiente. Tengo una de tecnología, dos de política,
una de dinero y una carta que no es un recurso propiamente dicho, que es el meteorito. A ver, vamos a hacer un pequeño inciso, ¿vale? Tengamos en cuenta que estas cartas que nosotros estamos enseñando aquí alegremente, en teoría, las tienes ocultas. O sea, el resto de jugadores no ven las cartas que tú tienes, porque si no, no tendría demasiada gracia la cosa, ¿de acuerdo? Pasa que así podéis ver pues cómo van las cartas y cómo se pueden usar. Tenemos una carta nueva que no ha aparecido ahora, que es el meteorito, que podemos hacer varias cosas cuando tenemos en la mano el meteorito. Podemos, ante todo, usarlo o descartarlo. ¿En qué momento lo vamos a descartar? Pues cuando no nos interese que avance el meteorito, porque en el momento en que lo juguemos, lo que va a pasar de forma inequívoca es que el meteorito avanzará una posición hacia la Tierra, hacia el número 0, ¿de acuerdo? Y adicionalmente a este avance, lo que nos da el meteorito es que podemos sustituirlo por cualquier tipo de carta, sea acción o sea recurso. Es como un comodín, para entendernos, ¿de acuerdo? Al uso. Entonces, en este caso, lo que a mí me interesaría, por ejemplo, sería, por un lado, adquirir... Pongo las manicas porque no lo tenía yo muy planteado lo que quería. Pues sí, mira, vamos a hacer, por un lado, con estas dos cartas, con esta carta y el recurso de mi personaje, que os lo voy a enseñar desde más cerquita, es política, adquiriría esta carta, que es el almacén. Luego os diremos lo que provoca esto, os lo diremos ahora. Y por otro lado, con el meteorito y la tecnología, son estas dos. Lo recuerdo, meteorito comodín, que podemos sustituir por acción o por una carta de recurso, y la tecnología, adquiriré la seguridad, que también es una carta que no hemos visto hasta ahora, que no sería un punto de victoria y que también aprovecharemos para explicaros lo que hace. Y como me he quedado con sitio, estas lógicamente, como hemos dicho anteriormente, irían otra vez a la pila de reciclaje, y como me quedo con sitio, de hecho tengo tres espacios, cogeremos una acción y el resto lo rellenaremos con recursos. ¿Qué pasa? Tengo mis cinco cartas en la mano, 1, 2, 3, 4 y 5, pero como tengo el almacén, pues en este caso cogeríamos una sexta carta del mazo de recursos. Volveremos a rellenar lo que es el mercado, que en este caso nos sale otro punto de victoria, una seguridad y otro nuevo punto de victoria. Vamos a explicar lo que es la carta de seguridad. La carta de seguridad la podemos usar para tres cosas y no necesariamente la tenemos que usar en el momento de comprarla. Podemos usarla o bien para proteger un punto de victoria, o bien para proteger el almacén, que recordamos que nos permite que en vez de tener 5 cartas en la mano podemos tener 6, o bien la podemos usar para proteger a nuestro líder de facción, que como hemos dicho antes tiene pues otra cara, otro adverso, que es cuando lo hieren, que entonces pierde su ventaja. Lo podemos usar en el momento que queramos. Y en principio, para que veáis cómo quedaría puesto, pues si lo pusiéramos encima del almacén o de un punto de victoria, se pondría así, para que veamos que es una carta protegida, y si es al líder de facción, pues lo mismo, se pondría aquí encima, y así sabemos pues que esta carta está protegida. Y una vez ya hemos gastado la carta, que la pondremos en el almacén mismo, pues ya no podemos cambiarla de sitio, ya queda ahí anclada hasta el fin de la partida o hasta. Bueno, como veis, hemos pasado ya algunas rondas y al jugador que le toca ahora, lo primero que tiene que hacer, como hemos explicado antes, es declarar acciones si las tiene. En este caso, como podéis ver en mi mano, yo tengo dos acciones y tengo 4 cartas de recursos porque dispongo de un almacén con seguridad. Entonces, mi intención es usar una acción.
¿Veis esta carta de acciones? Y aprovechando que tengo dos cartas de acción, voy a decirle a este jugador que me dé su mano. Me la miro. Gasto las dos cartas de acción que pasan automáticamente al descarte del mercado. Me miro su mano y digo, pues mira, me interesa. Tengo cuatro cartas, puedo cogerle dos. Pues me cogeré una acción de su mano y esta de política. Con lo que él queda con cuatro cartas. Y yo vuelvo a tener seis. Como sigo teniendo seis, puedo seguir mi movimiento. Como le he robado una acción a este jugador, puedo volver a declarar una acción. Entonces, esta carta pasa de nuevo al mercado y le robaré a este otro jugador una carta de recurso de su mano. Que sigue siendo, esta la he cogido al azar, sigue siendo otra acción. Vuelvo a usar esta acción y vuelvo a robarle otra carta. En este caso es un recurso. ¿Qué he conseguido? He conseguido dejar a este jugador con cuatro cartas y a este jugador con tres cartas. Y ahora yo sigo teniendo en mi mano todos los recursos con los que puedo comprar en el mercado. Con mi mano y estas dos cartas me voy a comprar un punto de victoria de víveres. ¿Qué pasa aquí? Y estas dos al mazo de descartes de recursos. Ahora me he quedado con cuatro cartas. Como yo tengo un almacén, puedo tener seis en la mano. Con lo que cojo una de acción. Esta acción ya no puedo usarla ahora mismo porque la he adquirido del mercado. No era. Las acciones se usan al principio. Y aparte, robo un recurso. He completado mi mano con seis cartas y vuelvo a reponer el mercado para conseguir otra vez que vuelva a estar a seis. Y en este caso pasaría al siguiente jugador. Bueno, vuelve a ser mi turno. Como habéis podido ver en la jugada anterior, mi compañero de mesa me ha aplicado dos acciones, me ha dejado con solamente tres cartas en la mano, ya que yo no dispongo de almacén, solo puedo tener cinco, y además se da la desafortunada circunstancia que, como podéis ver, con estas tres cartas, incluso añadiendo mi bonus de facción, que es carisma, se da la circunstancia de que ninguna de las combinaciones disponibles en la mesa me permite adquirir ningún punto de recurso. Perdón, ningún punto de victoria. En este caso, ya que yo no puedo adquirir nada, el juego, las reglas del juego me permiten, como mínimo, intentar hacerles la vida un poco más difícil a mis compañeros y retirar uno de estos puntos de victoria del mercado. También podría retirar la acción, por supuesto, pero obviamente tengo previsto adquirirla para mí. El jugador inmediatamente anterior ya ha adquirido un punto de victoria de combustible, un punto de victoria de víveres, que también tiene el jugador posterior. Por lo tanto, bueno, no tendría mucho sentido retirar el punto de víveres, pero igual sí que les puedo complicar un poco la vida retirando la nave. La nave sencilla en este caso, que solo cuesta dos recursos y que posiblemente alguno de ellos la pueda adquirir. Este jugador tiene el bonus de política, con lo cual solo necesitaría un punto de recurso de tecnología para adquirirla. Por lo tanto, la vamos a quitar. Esta se viene aquí, al reciclaje del mercado. Yo adquiero mi carta de acción, repongo hasta tener 5 en la mano, como siempre, vuelvo a completar las 6 que debe haber en todo momento en el mercado y paso turno. Bueno, ahora me toca a mí. Voy a enseñar las cartas que tengo en la mano. Pues
os recuerdo que esto no lo tenéis que hacer normalmente, que cuando os llegue un jueguecito que veis, esto tiene que ser oculto, que no lo vea nadie. Entonces, en este caso, como lo primero son declarar acciones, lo que haremos pues, es declarar una acción. En este caso, como tenemos aquí la chuletilla que os ha comentado mi compañero antes, lo que vamos a hacer es robar una carta, ¿de acuerdo? Para robar una carta, lo que tenemos que usar una carta que en este caso va a ser un punto de victoria. Vamos a robar una carta que es un punto de victoria. Para eso necesitamos pues dos acciones que las tenemos aquí y el coste de lo que sería la carta de victoria que vamos a robar. ¿Para qué puede ir bien esto? Pues mira, por ejemplo, en este caso pues yo no tengo un piloto y el piloto que tenemos aquí en el mercado vale mucho dinero o muchos recursos en este caso. ¿Qué pasa? Que el piloto que tiene mi compañero anterior es más barato. Por lo tanto, voy a usar estas dos cartas de acción que ya tengo, más la tecnología y el dinero, que vuelven a los mazos pertinentes de reciclaje, y el piloto pasa a ser de mi propiedad. ¿De acuerdo? Para completar mi mano, cogeré una acción, que ya van tres, y cogeríamos tres más del mazo de recursos. ¿Qué sucede? Que se ha acabado. Como podéis ver, solo queda una carta. Bueno, como podéis ver ahora, solo me queda una carta, que es esta. Espera, esta. Ahora, esta carta es la única que queda. Que la cogemos y lo que tendremos que hacer es darle la vuelta al mazo, barajando previamente para que quede la cosa un poco como más barajada. Que nos sacan los recursos de antes, los que ya han salido con el mismo orden. Tenemos cuatro cartas, cogeremos dos más para completar la mano. Y una vez tengamos la mano a seis, el meteorito, como hemos acabado todo el mazo de recursos, avanza una posición. Hay dos maneras de que avance el meteorito. Una es con la carta de meteorito, como hemos visto antes, y otra es cuando se completamos el mazo de recursos. Y una vez hecho esto, rellenamos el mercado. Tenemos 5, pondremos la sexta carta. En este caso es otro punto de victoria. Y pasaría el turno al siguiente jugador. Vale, ataques. Vale, es mi turno. Y bueno, os voy a enseñar la mano que tengo ahora. Recordamos que las manos nos enseñan normalmente, pero bueno, ahora para el proceso de aprendizaje. En mi mano yo tengo 6 cartas, recordemos, porque tengo aquí un almacén, que es esta carta. Yo tengo 3 acciones y 3 recursos. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues usando estas 3 acciones voy a atacar a este jugador. Con las 3 acciones, ¿qué consigo? Como él no tiene seguridad en su líder de facción, lo que hago es herirlo. Entonces la carta se voltea y, como vemos, pierde su bonus. Este jugador pasaría ahora a estar herido. Entonces estas 3 acciones pasan al mazo de reciclaje de las acciones, al de mercado, y yo me quedo con 3 cartas. Entonces, a continuación, paso a la fase de compra. Me llevaría esta nueva acción y de compra no puedo comprar nada, pasaría a coger, tengo 4, 5 y 6 cartas, repondría el mercado y le tocaría a él. Bueno, han continuado pasando rondas y turnos. Como podéis ver, ya estamos a puntito de que el meteorito impacte con nuestro estimado planeta azul, y la verdad, bueno, este jugador tiene 3 puntos de victoria, yo solo tengo 1, el siguiente jugador tiene solamente 2 y yo continúo herido sin mi bonus de facción tras el ataque recibido. En una de las rondas anteriores he adquirido una carta de seguridad que no he asignado a ningún lado, porque pese a que estoy herido y podría asignarla a mi jugador para evitar que me maten del todo,
como solamente tengo un punto de victoria acumulado, bueno, pues si me matan y pierdo el punto de victoria, pues tampoco pasa nada. Y lo que voy a hacer, en cambio, es intentar solucionar uno de los handicaps que estoy teniendo durante toda la partida, que es que estoy jugando con solamente 5 cartas en la mano, mientras que mis oponentes, pues cada uno de ellos tiene un almacén, con lo cual juegan con 6 recursos. ¿Cómo se soluciona este pequeño problema? En condiciones normales, os muestro mi mano, que recordemos que en todo momento debe estar oculta para, por mor de la diversión y del suspense. Yo aquí tengo 3 recursos y 2 cartas de acciones. Con la mano que tengo, y visto que pese a que van pasando las rondas, pues o bien no aparece ninguna carta de almacén en el mercado, o se da la circunstancia concreta que no puedo comprarlo, por lo que sea, he decidido pasar al ataque. Normalmente, con 2 acciones y, por ejemplo, los 2 recursos que costaría adquirir el almacén de mi oponente, tendría suficiente, porque en este caso tengo un punto de política y un punto de dinero, que es el precio normal de un almacén. El problema es que tanto el uno como el otro lo tienen asegurado con la respectiva carta de seguridad. Afortunadamente, tal como se explicaba, hace un par de rondas he podido comprar una. Entonces, gastando mi carta de seguridad para contrarrestar la carta de seguridad de mi oponente y mis 2 acciones y el precio del almacén, que en este caso es una de política y una de dinero, puedo aplicarle una acción conocida como ninja, que consiste en tomar el control de su punto de victoria o almacén. Envío estas cartas al reciclaje, tomo el control del almacén de mi oponente y paso a la fase de reposición de mi mano. Como ahora por fin, después de innumerables rondas, ya dispongo de un almacén, completo mi mano hasta llegar a 6 cartas, por fin. Una vez anulada la seguridad de mi oponente, ha perdido su almacén, viene a mí, mi seguridad queda de vuelta en los descartes del mercado y la seguridad de él, que ha perdido su propósito porque ya no está protegiendo nada, se queda de momento aquí pendiente de que cuando llegue su turno, si él quiere o puede, la renueve, en caso de no poder, la perdería y volvería, igual que la mía, a mazo de descartes del mercado. Y con eso concluye mi ronda. Bueno, el juego ha ido avanzando y no demasiado bien para mi persona. He renovado la seguridad, aún no la he asignado. Y bueno, os voy a mostrar mi mano. Yo tengo una de crimen, una de dinero, 2 de tecnología, que os recuerdo que cuando tienes 2 cartas del mismo recurso puedes convertirla en una carta de otro recurso, o sea, uniéndolas puedes usar otra, una acción y otro meteorito. Hoy me han tocado a mí los meteoritos. A ver, llegados a este punto y teniendo en cuenta que el siguiente jugador está a un punto de victoria de ganar la partida, yo puedo hacer varias cosas. Le queda el piloto, ¿de acuerdo? Tiene la nave, tiene el combustible, tiene el oxígeno, tiene la comida. Yo puedo hacer 2 cosas llegados a este punto. Al principio, para que él no gane, podría o bien no comprar nada y descartar el piloto, pero claro, él a lo mejor tiene las acciones suficientes como para tomar mi piloto, con lo cual aquí tengo un problema. Y entonces se nos abre una maravillosa acción
una maravillosa posibilidad que tiene este juego, que a mí personalmente me llena de placer, que es la opción de si yo no gano, no gana nadie. Que esa opción creo que no está en demasiados juegos y es una cosa que quizá pues deberíamos pues contemplar más. ¿Cómo vamos a conseguir que si no gano yo, no gane nadie? Pues muy fácil, usando de nuevo a nuestro entrañable amigo Meteorito, que os recuerdo que es esta carta, que cuando la usamos, lo que provocamos es, por un lado, poder usarla como comodín de recurso o de acción, o bien avanzar, bueno, y avanzar directamente el meteorito. A ver, aquí voy a hacer un pequeño inciso, ¿de acuerdo? Antes de darle uso a esta carta. Hay que tener en cuenta que si la situación fuera al revés, o sea, que si yo tuviera todos los puntos de victoria y me quedara uno, yo esta carta no la usaría. O sea, lógicamente lo que haría es descartarla para que nadie más la pueda tener o no puedan usar una opción y robármela y usar esto que voy a hacer yo ahora en contra mía, ¿de acuerdo? Entonces, lo útil o hábil sería descartarse en este caso si yo fuera a ganar. Pero como no es el caso, no va a ganar nadie, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a usar esta carta, la voy a dejar en la pila de descartes. Esto va a avanzar hasta el cero y el meteorito ha llegado al planeta y aquí no ha ganado nadie. Y todos hemos perdido. Y todos hemos perdido y ha ganado el juego. Y esto es Escape from Earth.